Los padrinos mágicos en El Niño Juguete. Destruir nuestros juguetes viejos. Timmy, oye, lánzame corrector. Sí, tenemos 10 años. Adiós, cosas de los 9 años. ¡Escuchen! ¡Lancemos esto! Pero Timmy, es barbilla roja, tu muñeco favorito. ¡No lo puedes arrojar! Hasta dice 18 frases del superhéroe. ¡Pronto al hidroplano! ¡Es el del año pasado! ¡Estoy cansado de sus frases tontas! ¡Oh, no! ¡Es la hermanita de Ricky! ¡Tutti! ¡Corran! ¡A la fortaleza ante niñas! ¡Ay! ¡Enemigo en pantalla, capitán! ¡Preparen resortera! ¡Cargada, capitán! ¡Me encanta la resortera! Uno a barbilla roja. ¡Sí! ¡Podremos pegarle a Tutti con él atado a un globo! ¡Bien! Creo que esto es un adiós. ¡Eres mi mejor amigo! Si te gusta tanto, ¿por qué lo destruyes? ¡Porque ya no lo necesito! ¡Están ustedes! Bueno, él era fantástico. ¿Saben? Quisiera jugar con él una vez más. ¡Oigan! ¡Tengo su tamaño! ¡Una injusticia! Digo, ¡un mentón! ¡Guau! ¡Le dieron vida! Sí, estar con una muñeca es aburrido. Aunque... ¡Se acerca un horror! ¡Rápido! ¡A la mandíbula cueva! ¡Y mira el tamaño de mis brazos! ¡Oh, no! ¡Tengo tamaño de muñeco y llevan a mis padrinos a casa de Vicky! ¡Solo queda una opción! ¡Wow! ¡Un muñeco de Timmy Turner! ¡Se chupa los dedos de verdad! ¡Wow! ¡Y mira! ¡Tiene dientes de Kung Fu! ¿Y qué hacemos con él? Bueno, no se parece mucho a nuestro mejor amigo. ¡Vamos a tirarlo al patio de la vecina! ¿La que tiene las abejas? ¡No podemos hacerlo! ¡Ahora sí podemos! ¡Ah! ¡Ahora tengo dos muñecos de Timmy para mi colección de amor! ¡Guau! Sí que está muy enamorada de Timmy. ¡Es lógico! ¡Es el mejor!
las chicas. ¡Metamos a Timmy y a Tutti a su caseta! ¡Tú eres yo y tú eres Timmy! ¡Genial! ¡Soy el rey! ¡Guau, guau, guau! ¡Te amo, Timmy! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oye! ¡Me gusta este juego! ¡Oh, no! ¡Moriré! ¿Escuché a alguien pedir justicia? ¡Barbilla Roja! ¡Gracias, Barbilla Roja! ¡Me salvaste! ¿Por qué me habrás aburrido tanto? ¡Mira mi hoyuelo! ¡Es gigante! ¡Ya lo recuerdo! ¡Siempre dices tonterías! ¡Vamos! ¡Hay que rescatar a Cosmo y a Wanda! ¡Yo como malos de desayuno! ¡No me parece diversión! ¿Bromeas? ¡Yo sí lo disfruto! ¡Y mira qué limpia quedaste! ¡Bien! ¡Hora de mis tareas! Tú corta mis arbustos y tú mi grama. Pero ese es tu trabajo. Y estas son fotos nítidas de ustedes haciendo lo que no debían. ¡Así que echen! ¡Ah! ¡Todo ese chantaje me deja sedienta! ¡Mi tonta hermanita está riéndose cuando debería estar aquí haciendo mis tareas! ¡Me encargaré de ella! ¡Pronto! Mientras esté distraída, tenemos que entrar a la casa. ¡Tengo ovejas en el pantalón! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es el aparato de Chester! ¡Vaya! ¡Recorrí bastante! ¡Sin gravedad flotaremos en el espacio! ¡Justicia! ¡Mi nombre es Barbilla! Yo terminé. ¡Bien hecho, Barbilla Roja! ¡De todos mis músculos, mi cerebro es uno de ellos! ¡Eres mejor de lo que creí! ¡Juntos nada nos detendrá! Y ella es Wanda. ¿No tienes modales? ¡No! ¡Esos son de Timmy! ¡Oh! ¡Eso lo cambia todo! ¡Hola, señor Fuego! ¿Conoce a Wanda? ¡Oh, no! ¡La va a destrozar! ¡Muerde tu cola! ¡No a mi amigo! ¡Sea un niño tonto de 11 años! ¡Ay! ¡Esperanza! ¡Cambiará!
mala. Que sea una niña no es su culpa. Apoyaría la idea de que me dieras a Tutti. Así ella siempre tendrá algo de ti que puede abrazar con amor. ¡Guau! ¡Eso nunca lo había dicho el muñeco! ¡Te extrañaré, amigo! ¡Soy el héroe más fuerte! Tutti, te quiero dar este muñeco. Y además de aceptarlo, nunca, nunca vuelvas a seguirme a casa. ¡Ay, Timmy! ¡Es el mejor regalo que me han dado! Y será nuestro secretito de amor. Pelirroja necia, jamás vencerás el amor de Tutti. Las pelirrojas malas dan mucho asco. ¿Por qué no se derrite este muñeco? Deseo volver a la casa en el árbol. Fuera de aquí. Eso fue muy dulce, Timmy. Bueno, mientras Chester y AJ nunca sepan que fui bueno con una niña, estará bien. Oye, Timmy, mira quién te busca. ¡Timmy! ¡Mira! ¡Tú eres esta! ¡Y esta soy yo! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Te amo, Timmy! ¡Mua, mua, mua! ¡Yo también, Tutti! ¡Mua! ¡Oye, Timmy! ¡También tengo algo para ti! ¡Ay, saben! ¡El amor apesta! ¡Y te moja! ¡Lávate los dientes todos los días! Los padrinos mágicos en detección e inspección. Cariño, cada día cocinas mejor. ¿Cómo se llama? Cereal con leche. Es maravilloso. Estoy enamorándome de ti una vez más. Buen día, Dingsdale. Soy Pepe Veraz. Última hora. Vuelven a robar en el gran centro comercial. Entre lo robado hay un computador. Un balón de baloncesto. Un vehículo de nieve y una réplica tamaño natural de barbilla roja. Cariño, ¿viste todas esas cosas buenas que tiene Timmy? A mí no me han dado nada así. ¿Por qué no me dan nada a mí? ¡Yo también quiero! Si usted tiene alguna información de lo robado, vaya al cuarto de su hijo y enfréntelo. ¡Ayuda con la inspección, Timmy! Todos tus deseos adicionales nos ponen en excelentes condiciones para poder impresionar al inspector de padrinos mágicos. ¡No es nada, amigos! ¡Miren todo lo bueno que tengo a cambio! ¡Jovencito! ¿Dónde conseguiste todo esto? ¡Internet! ¿Y cómo conseguiste internet? ¡Oh, titubea! ¡Nuestro hijo es el ladrón del gran centro comercial! ¿Qué? ¿Tú crees que yo robé todo esto? ¡Sí lo cree! ¡Pero no fui yo! Basta, joven. Sabes que no puedes hacer que tu padre grite como una niña 3 veces en un día. Cuando despierte estarás en graves problemas. ¡Cielos! ¡Ahora creen que soy un ladrón! ¡Deseo que se deshagan de todo esto! Limpio. ¡No puedo dejar que crean que su hijo es un ladrón ni decirles que ustedes trajeron esto! Oigan, no más deseos por un tiempo. Pero tienes que pedir deseos. Para eso es el día de inspección. ¡Esto es malo! ¿Cuándo es la inspección? ¡Comienza de inmediato! ¡Oh, no! ¡El Jürgen von Strömbel! ¡El padrino más rudo del universo! ¿Él es el inspector? ¿Algún problema con eso? ¡Oh! ¡Muy bien! La inspección tiene 3 partes. Responsabilidad, número de deseos, felicidad. ¿Esa es la cara de un niño feliz? Bueno, no está precisamente eufórico, pero... ¡F! Si sacan F en 2 de estas 3 notas, los enviaré otra vez a la Academia de Padrinos para que entrenen por 1000 años. Oye, hoy no es un buen día. ¿Por qué? ¡Oh, Timmy! ¡Ya voy! Ay.
tráelo. Vuelvo en cuanto resuelva esto. ¡Timmy! Dímelo claramente, hijo. ¿Eres ladrón de tiendas? ¡No! ¡De hecho! Si crees que es mentira, usemos mi detector. ¡Hey! ¿De dónde sacaste ese detector? ¡Internet! ¡Mentira! ¡Oh! ¡Hay que tomar medidas drásticas! ¡AJ! ¡Chester! ¿Francis? ¿Dónde estoy? ¡Un reconocimiento! Tus padres quieren mostrarte lo que le pasa a los ladrones. Y estás en mi puesto, Turner. Sin pagar. ¡Hey! ¡Miren! ¡Se lo llevó del centro comercial! ¡Hasta dice sin pagar! ¡Él es el ladrón! ¡No yo! ¡Son mis padres! ¡Tienen que confiar en mí y creerme! Nosotros sí te creemos. Pero también le creemos a él y tiene una linda insignia. ¡Hey! ¿Por qué yo no tengo una? Bueno, si no me creen, entonces me obligan a demostrar mi inocencia. ¡Chester! ¡AJ! ¡Maniobra de escape 12! ¡Encuéntrenlo y tráiganlo vivo o muerto! ¿Qué? Lo lamento. Vivo, muerto no. Vivo. Me dejé llevar. ¡Chester! ¡AJ! ¡Hablen! ¡Cambio! ¿Timmy? ¡Timmy! ¿Dónde estás? Te mostraremos tu inocencia. ¡Gracias, amigos! ¡Siempre estaremos para ayudarte! ¡Fue! ¡Gracias! ¡Qué lealtad! Y aquí estamos en Egipto. A Cosmo lo enfermó la comida. Y aquí estamos en París. Allá fue igual. Pero era comida fina. Y en Chucherilandia también me indigesté. Sus horribles vacaciones no me divierten. Pues, podríamos esperarlo asustándonos contigo. Bueno, necesito mi cámara. Gran centro comercial. ¡Habla, Timmy! ¿Dónde están? Estamos en la entrada, Timmy. La policía nos rodea. No podrás entrar. ¡Muévanse, enanos! ¡Hola, Francis! Es un buen chico. Presten atención. Quiero que hagan esto. Y este es el miedo de hace 2 minutos. Y este es el de hace 30 segundos. Y este... ¡Basta! ¡Ya no tienen tiempo! ¡Traigan a su ahijado para empezar la inspección ahora! ¿Quién quiere ver la tele? Regresamos con El Vergonzoso Ladrón, la historia de Timmy Turner. Estamos en vivo frente al lugar donde el canalla ladrón Timmy Turner fue atrapado al regresar a la escena del crimen. ¿Atrapado? Según la policía, el rufián de gorra rosada... ¡Oh! Timmy ni siquiera está aquí. Su torpeza ha causado que crean que es un criminal. Olvidaron sus responsabilidades como padrinos. ¿Y qué? Es solo una tonta inspección. Si nos quieres regresar a la academia, puedes hacerlo. Pero ahora Timmy necesita nuestra ayuda. ¡No me mates! Me enfrentaron a pesar de mi fuerza para salvar a su ahijado. ¡Responsabilidad A! Pero solo quedan 15 minutos para terminar la inspección y reprobarlos. Capturamos a su hijo. Todo terminó. Pero solo tenemos un hijo. Y no es ninguno de esos dos. Niños están en grandes problemas. ¡Pues! Mis amigos se lucieron distrayendo a la policía. ¡Muy bien! Por favor, no robes y menos 2 veces en el mismo lugar. ¡Ya les dije que yo no soy un ladrón! ¡Y los voy a convencer! ¡Guau! ¡Esto es inmenso! Uy. ¡Ropa para policía! ¡Rayos! ¡Yo me largo! ¡Muy bien, Francis! ¡Confiesa! ¡Confiesa que tú eres el ladrón! ¡Ah, claro!
¡Claro que lo soy! ¿Pero qué importa? ¡Nadie te cree, chico! ¡Muy bien, niño! ¡Deja a ese chico respetuoso de la ley! Oferta. ¿Toma bien a Timmy? ¡Como digas, bombón! ¡Uy, mira! ¡Hay oferta de grasa! ¡Una cámara Cosmo! ¡Toma algo que sea bueno! ¡Deseo tener un paracaídas! Por favor, Timmy, te amamos y solo te quieren ayudar. ¿Ah, sí? ¿Tanto como para que me dejen demostrar mi inocencia? Está bien, pero solo esta vez. Si fallas, a la clínica. Dicen que es buena. ¿Por qué no me llevan a mí? ¡Una oferta de manteca! ¡No lo puedo creer! ¡Ni yo! ¡Yo también quiero manteca! Las conseguí por el internet. ¡Claro! Cielos, hijo, que tuvieras cosas buenas no quiere decir que las robaste. Debimos creer más en ti. Te amamos, Timmy. Perdónanos. ¿Nos puedes perdonar? Pues... ¡Oh, cielos! ¡Faltan 2 minutos! ¡Los perdono! ¡Adiós! ¡Falta 1 minuto! ¡Sus padrinos fallarán! ¡Quiero un concierto de rock and roll! ¡Un unicornio! ¡Un oso malabarista! ¡Un tanque! ¡Un castillo con dragón! ¡Un equipo de superhéroes! ¡Un submarino! ¡Bailarines irlandeses! ¡Pollo frito! ¡Un concurso de belleza y de remate! ¡Un equipo de acróbatas chinos! ¡Felicidad! ¡La cambio a... ¡Ah! ¡Responsabilidad! ¡Ah! ¡Y deseos! ¡Ah! ¡Yahoo! Sus tácticas de retraso fueron obviamente parte de la presentación. ¿Seguro? Por mí está bien. ¡Impactante! ¡Original! ¡No lo repitan! ¡Poder! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Sí! ¡Y mis padres confían en mí! Ahora debo ser más cuidadoso para que no vean mis deseos. ¿De dónde sacaste este tanque? ¿Internet? ¿Estás bien? Está bien, hijo. ¡Qué divertido! Eso espero. Fue intencional.